personas a conversar sobre el futuro de las pensiones. Sé que para él el tema de pensión es súper difícil de entender hoy. Lo he dejado. Y he realizado importantes aportes en mi vida laboral y quiero que esos fondos sean 100% públicos. Es mi esfuerzo. ¿Eh? Saludos Martín, saludos Marcelo Matus, Abraham, César, Roberto, Augusto, ¿cómo está señor? Bienvenidos chicos, gracias compita. Resurgimiento. Vamos a la zona segura. El gas está acercando. Resistan hasta el fin de la cuenta regresiva para un redespliegue gratis. Cualquier acción que gane puntos reduce el tiempo de espera. Enemigo entrando en el área. Objetivos marcados. Matemos dos. UAV enemigo activo. Objetivo de recompensa marcado. A matar. Enemigo, tengan cuidado. Enemigo entrando en el área. Sigo aquí. Me siento muy bien. Sigo en el juego. UAV avanzado en el mismo. Hostiles entrando al área. Vigil. Objetivo de recompensa abatido. Bien. Al lado mío el perro. Que baja. Buena Okram, ¿cómo estamos? Gracias compadre, saludos Raúl. Enemigo entrando en el área. Acá está el perro que me mató antes, ¿no? De armamento en camino. UAV enemigo activo. Soldado enemigo cerca. Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona segura. UAV enemigo activo.
Inhibidor de radar enemigo detectado en el área. Caray, ¿dónde está? Perro, me decimos el que me mató, el más novato. Redesplegando. Perro. Haz que signifique algo. Pello. Un pello. Saludos Emiliano, saludos Juan. Saludos Alejandro Anza. Gracias, gracias chicos. Estamos entre los mejores 25. Ánimo. Vamos a la zona. Muere, perro. Enemigo activo. Cayó el agua, creo. Oh, qué paja, ¿de dónde salió ese tipo? Ah, estaba ahí arriba campeando todo el rato. Pucha, me gustaría caer ahí mismo, pero ya no. Ya no. Contrato completado. El pago está autorizado. No, qué paja. En solo te aparecen por todos lados si no te posicionas bien, papu. En estos lugares abiertos. Esto es un regalito. Miércale, boludo. Miércale, boludo. Sigo en el juego. Activo. ¿Puedo sentar? Soy nuevo, me puedo sentar. No. Ah, qué paja. Oye, qué lata, loco, te me han matado todo el rato por la espalda estos perros. Estás acercándose, reubicando zona segura. Redesplegando, haz que signifique algo. Tengo que empezar a buscar de cero, güey. Costos ajustados en las estaciones de suministros. Con tanto ratón jugando en solo no se puede casi, po. Voy a ir directamente a donde están los que me mataron. La venganza, objetivo de recompensa identificado. A divertirse. Tenía ganas de hacerlo. El resurgimiento ya no estará disponible. Mantente alerta. Como viene arruchando. Está por ahí. ¿Qué pasa, Drivehard? Hombre, traíjar. Tan bueno como pensabas, perro. Enemigo entrando en el área.
Me golpeó el perro. Tiempo de recompensa abatido. Bien. Quedan 10. La victoria está cerca. No hay segundas oportunidades. Resurgimiento desactivado. Gas acercándose. Ubicando zona segura. No, qué paja, qué paja. ¡Chúbalo! Ah, no, importa, no importa, no importa, no importa. Dije chúbalo, dije chúbalo. Por la cresta. Ah. Habían dos vestidos iguales, se dieron cuenta. Venía bajando uno que era, tenía la misma ropa que el otro. Me confundió caleta eso. Buenas, Juan Alberto. Saludos, chicos. Disculpen si no saludo a todos. Yo creo que sí. Yo creo que sí lo saludo a todos, chingón. Gracias a las 85 personas que están viendo el stream. ¿A qué hora empieza el torneo, el campeonato mundial? ¿Quién lo irá a ganar? ¿Europa? ¿Norteamérica? Transmitiré el mundial. No puedo porque estaría ocupando el contenido de otra persona y me arriesgo mucho a que me bloqueen. Es que una de las cosas que te aparecen en las reglas de... Yo sé que lo hacen varios, pero no se puede, po. No se puede y me da miedo que me tire un strike, po. Que me digan que ese contenido no es mío y que el video... No sé... Facebook, por eso en la plataforma nueva, en esa super, van a poder, uno va a poder hacer, por ejemplo, puedes poner como charlando, como en la plataforma morada, no sé si se han fijado que se ponen charlando, y pueden hacer lo que quieran, pueden hablar, pueden, obviamente, pues charlando, pueden hablar, pueden mostrar videos, es como chill, modo chill el directo. En cambio, acá no, pues acá es una plataforma de videojuego en la que tú tenés que poner el título del juego que estáis metiéndole, y si estáis usando el contenido de otra persona... es como... Te lo pueden bloquear el video. Te pueden mandar a la cresta. No hay una señal oficial. No, pues no hay ninguna otra. Solamente están los que castean así como streamer. Que empiezan a mirar el directo del, por ejemplo, del Mirrey. Empiezan a mirar el directo del Amir. Y ese tipo de cosas. Pero no hay una transmisión oficial. Porque es de Activision, parece. A no ser que exista alguno, pero a ver. Was it skill? Which one was it? A little bit of both. I mean, ah, sí, sí, hay una, pero no se puede poner en grande, po. You know, dreams, right? You know, kind of picking the player and matching up the game that they're going to do well. Pero está en inglés, porque no cacho inglés, pues. ¿Lo quieren ver igual o no? ¿Lo puedo dejar corriendo? Pero es que está en inglés, pues, ¿qué vamos a entender? O sea, bueno, ¿alguno sabe inglés y que puede ir traduciendo el...? ¿Lo pongo o no lo pongo ya? Pongamos el mundial igual, vamos. Ya pongamos la cuestión, si nos tiran un strike que se vayan en la cresta. Dejen buscarlo, esperen. Lo dejo corriendo por último. Po. ¿Qué les parece el tema de que va a estar en inglés? Po? Díganme. Turu, 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 turu. Are amazing, and I have no doubt that with the combination of the aggressiveness, the IGLs, which Picnic does a really good job of, they're definitely secure in this first one. I just no doubt in my mind, they got it.
Going the IGL route. You did that yesterday with Stickinson. You're going back again with Picnic. I like that. We'll see if it does pero ya me dijeron, one. Dandro, who's going to be your trio? Ya me dijeron. Well, I said at the top of the show that some of these teams, you know, are going to feel really confident dropping into this first game. And the squad, I feel the most comfortable that they're going to hit the ground running and they're going to know exactly what to do. It's Hisoka, Skullface, and Myoppo, okay? Ooh, now, fire. They came in top of the quals, not a surprise to anyone, right? And I think they're going to do some absolutely insane stuff here. Goge actually has a really great stat line about this squad, but, you know, we got Skullface, who's just an incredibly talented and intelligent player, right? You got Hisoka being up that hype-up guy who's going to be, you know, kind of throwing that forward. And then we have Myoppo, the Iceman himself, will just always stay alive and will always play his life. And is just bueno, tío, Pancho, ¿cómo estamos, mi amor? Saludos. Warzone for the past 2 years, you have full faith in the squad. Smixy in chat, very talented player in her own right, narrowly qualifying, or almost qualifying, I should say. We'll see if she does get invited, but she was even saying, yes, I knew you would pick them, so seems like you both are on the same wavelength. The Iceman once again making a return. This time, Myoppo is going to be that Iceman, which I love that call-out, by the way. Solid picks for not only you, Dream, but also Dandro. I can't wait to see how game one is going to end up working. We are no comprende going nada to take lo que a quick break, though, but when we do come back, the $300,000 World Series of Warzone presented by Prime Gaming in a qualifiers for return. Faltan 2 minutos. 3 minutos, perdón. Es el Martincito, el amigo y el Alejandro Danza transmitiendo eso. Cacha, los que me dicen si voy a ver se pasan. Los que me preguntan si voy a transmitir el mundial después me dicen que no. Voy a seguir jugando nomás, ¿viste? Mira que están las clasificatorias con Clamp y no me acuerdo el otro. Sí, pues están en las clasificatorias ellos. Pero es que no puedo usar el contenido de ellos porque están en la misma plataforma, pues no quiero arriesgarme. Prefiero subir este video, o sea, mostrar esto que es de los de la morada, así que... Ahí están los equipos. Ahí está Volcom, de los conocidos. ¿Y por qué no sale Mirai? ¿Tienen otro nombre en el equipo? ¿Va? Ah, acá está el otro equipo. Acá está el otro equipo. Ahí está el otro. Esos son los players. Al Skyfall le pusieron Skull Fase. ¿O será otro? ¿Es Hisoka? ¿No es chileno? ¿El Hisoka? ¿Con nada que ver? El Hisoka. Faltan minutos para empezar. ¿No fui al mundial? No. Si no era presencial, no iba. Deus Amir. Ahí está, en el octavo lugar de Usamir, Volcom. Y no me sé qué más. El Mirri no lo ha visto. Yo sé que está jugando, pero no. Ahí está, en el 23. Mirri TV, en el lugar 23. Ya, chicos, comerciales de Amazon. Claim yours now at gaming.amazon.com. Caldera, ojito. It's an urgent announcement. The island of Caldera is no longer safe. Ese video nunca lo había visto. Caldera, as we know it, is now a battleground.
to the biggest streamers and the toughest competitors. This is not a drill. If you're on Caldera, it is not safe. I repeat, Caldera is not safe. See, I told you, totally not safe. The sweatiest lobby on the planet is about to overheat. Each world-class, ruthless trio of beachgoers is now on the hunt for $300,000. So ditch your sunscreen and lock in, because this is the Call of Duty World Series of Warzone. And welcome back, everybody, to $300,000 World Series of Warzone presented by Prime Gaming. ¿Qué puede traducir lo que dicen, chicos, ahí en el chat? Yo sé que están hablando de mí, pero no entiendo qué dicen. Que Martincito la mira. Absolutely. El Alejandro Anza, el de la derecha, el de lente. Gathering information, right? But today for me, I think this drop number one is definitely going to be spicy, aggressive, and a lot of teams just setting that bar high. Well, let's bring in our spicy casting team. I'm excited to be joined by Spider Tip as well as Gauge, two wonderful talents. They're back on the desk. Spider Tip, it was your birthday yesterday. Now you get to celebrate a little bit with some Warzone. I mean, what better way to celebrate your birthday than a weekend full of intense Warzone action? You said it yesterday. EU was so spicy, but I'm ready to see what NA has to offer. Well, Gosh, NA has a lot to offer. I'm excited to be on the desk with you. I know Dandro is too. Dream, Spider Tip, it's going to be an amazing show. So, Gosh, I'm going to go ahead and hand it over to you, brother. Hola, let's Daniel, ¿cómo estás? NA, yo estoy tratando de entender lo que dicen estos tipos. And what you think game number one is going to bring. That is a great question, Tiff. Talk about what I think. Man, I've got a lot of thoughts. You and I had a chance to kind of sit down and watch most of the Vamos a ver a los mejores jugadores del mundo, chicos. And we had a lot of thoughts back and forth about kind of different dicen, denle me gusta, chingüengüencha, saludo. Eso dicen, eso están diciendo. Sí, señor. NA is going to bring a lot of surprises as well. Póngale me gusta, póngale me encanta. Yesterday, Tiff, is this Garenko. What is it? Where did it come from? This anti-tank rifle. I mean, talk to me a little bit about that Garenko and if you think we'll see a little bit from it today. Look, I know that NA, most of the snipers that I've been seeing were that ZRG and the three-line rifle. Specifically, the three-line in the hands of Ebates or Bartonologist is going to be, like, absolutely insane. But when you bring in that Garenko, I believe Dandro said it best, right? 5 kills by Swades in, like, the last circle just in 20 seconds. So I was curious. Oh, sí, oh, yes, I was oh, yes. Through streams yesterday to están see diciendo que menos mal que no me se metió la leyenda Garenko chilena, dice Claudio. En serio, so mira los desgraciados. ¿Cómo me tienen envidia? ¿Cómo me tienen envidia estos perros? Ultimately, it'll come down to what you're most comfortable with, right? Mm-hmm. Like, meta certainly is a conversation that we will have. We will continue to talk about the things. Están diciendo like que la granja no dejaría a ninguno vivo. Ándate, cabro. Well. O ninguno parado. Hand, yo sé lo que dicen, dice Alejandro. Mundial sin Chacho no vale la pena verlo, muchachos. Saludos a la leyenda. Saludos, René Valdés, ¿cómo está ahí? Están diciendo que la leyenda chilena gana 3 millones. Ándate, cabrito. La opción traductor. You don't want to shift if you haven't worked with that gun before, but ¿y te aparece? Teams to talk about as well, Tiff. I know drop number one is about to be underway shortly, so before we get diving too deep into a lot of info, I mean, let's talk about the strategy first that we saw in EU and what paid off. ¿Podría existir un traductor al español? Two different contrasting strategies, both seemingly worked. The first, the high, aggressive, fast-paced game style, where, hey, we really only need la calidad es importante. And then the other style was, el príncipe encantado con la rubia que no es rubia. Dicen que no se puede robar las kills de los compañeros, no romperse las piernas. Dicen, oh, ya no podría invitar al Daniel al torneo. Wow. Saludos, Anthony Steve, ¿cómo estamos? Dale, Anthony, perfecto. Point makes that is the difference between going on to the grand finals or just kind of packing it up and going home. So I think if you are incredibly aggressive and maybe come dijo algo increíble ahí lo puede traducir dijo increíble en un momento de su larga frase increíble. Están hablando de las probables armas y estrategias que van a usar los jugadores, dice el Tomás. Ah, ya toma, ya el Tomás eso en inglés, ya perfecto. Escucha, Jorge Pabé, falta que se meta acá al Discord.
names pop out on this list pretty quickly. El Alfredo Puyol. Oye, ¿por qué no viene el Alfredo Puyol o el Jorge Babé, se mete al Discord y empieza a traducir lo que están hablando? ¿Por qué no salgo yo ahí en el torneo? No, ese mamá. Yo no quise participar. Estoy hablando en serio, buen logro del Amir, el Mirrey y los otros chicos. Buen logro haberse metido al torneo. Dicen que Daniel Olivares se come toda la carne del asado. Dicen que el Daniel invita al asado, pero se come toda la carne. Oh. Dice que no se puede hostear para hablar con las chicas que streamean, dice. Oh. ¿Hay algún favorito para ganar el torneo? Mira, esta noche vamos a ir por el Amir. Yo voy por el Amir. Esta tarde voy a ir por el Amir. Están en el octavo lugar, ojito, tienen opciones. De los clasificados están en el octavo lugar el Amir. Anything is going their way, they're going to be able to capitalize on it, but if things start crumbling, we'll see if they can kind of pick up the pieces and run with it. Now, a couple other teams we have to mention. I've got to mention our French-Canadian squad, Nobu Spartan, Bling CJ, and Casper. That's going to be a fun trio to watch out for. Nobu Spartan always finds his way to be in the conversation, whether it's a podium finish or just outside of a podium finish. I can only imagine we'll see that trio qualifying. They are very consistent. They've got chemistry. Déjenla Riri. También dicen que hay un jugador que le apodan el vampiro, que anda viendo mujeres en varios lados, dice Alejandro Anza. Oh. No, clasificación, Sergio. No, son buenos los chicos. Son mejores que yo para el Warzone. Yo estoy en nivel. Yo estoy sobre la media, pero no estoy al nivel de ellos, modo competitivo, ultra instinto. Ellos son buenísimos. Just under a month now. They've been friends for an extremely long time, but they really started kind of. Lugar 43, Matrón Cultio, Pancho y Cristian Talento. Mira. Pero no alcanzaron a entrar al torneo. Pucha, pero salieron 43 y vuelvo. El equipo de Neto dará la sorpresa, dice el Bastián. Torneo de bots, dice el Jan. Claro. And I think that's a really strong point to highlight. You want to make those quick adjustments because like we previously said, anything can happen in these drops and you have to be able to adapt. No, it's a great point. And dice que le gusta comerse a tres completo. Él dice, no. A mí no me gusta comer completo, dice. On paper, they are the best trio by, well, a million. Doble bienesa, dijo. Looking at some of the statistics on how much experience they have, how many Caldera customs in particular podium finishes they have. As a combined trio, not necessarily playing together, but all of their individual podium finishes combined. Yo no estoy participando en el torneo, no, si es para player competitivo. Y chileno no quedó ninguno. No quedaron chilenos ni argentinos, quedaron casi puros mexicanos. O creo que sí quedó un equipo argentino, creo. Hacks activándose en 5, 4, 3, 2, 1. Sí, van a haber hacker en este torneo, es lógico. Po. Ahí empezó. ¡Empezó el torneo, perros! Eso está diciendo la niña. ¡Empezó el torneo, perros! Saludos a los chimichangas. Ahí están todos los streamers, lo están casteando, mira. Oh, qué bonita esa imagen, está buena. Will they change dramatically? Probably. Oh, una mujer participando. What the fuck? ¿Dos, tres? ¿Qué? ¿Dos mujeres participando? Me dio el torneo de mujeres, parece. Vampiro me mandó el link equivocado. Hay un equipo de mujeres jugando y quedaron. Está ahí. Las cheaters. Cheaters 2.0. Caldera custom podium finishes in second. Tied with Kami, which was the Brolic exact in 4NJ squad. So certainly have a long history of winning and podium finishes in Warzone, specifically in Caldera. And I'll be really excited to watch this trio play, in particular because of the different roles that these three women will play on this trio. Yeah, and it's crazy. Skullface. Sí, estaba viendo, yo dije, se equivocaron, era el Skyfall, y no, pues, Skullface. Otro Skyfall. I know I've seen so much endgame ice
out of Selly. ¿Cómo se llama esta niña? Se llama clutch those wins. So I think we need to highlight that here. And I love kind of what they're already doing. They're not landing at an incredibly populated POI, but the goal is to get that money. Analicemos cómo juegan, pues chicos, en una de esas podemos aprender a movernos mejor por el mapa, sobre todo en Caldera. Oye, déjenme hablar por los casters. Bajen la voz. In customs like we're playing them today, of course, that free loadout doesn't come for a solid four minutes. Ese micrófono tenía antes yo, el que tiene la niña esa, lo tuve al principio. Es bueno, es un ¿cómo se llama? Se me olvidó ya. Pero es como de estudio también. Audio técnica, sí, el que tiene el Dr. Kane ese, es bueno. Es buen micrófono. Saludos, ¿te acuerdas cuando jugaste el torneo cuando te vieron los comentaristas? Decían, parecía más chino que chileno. Nunca dijeron que parecía chino. Nunca dijeron eso. So not only will you be extremely kitted out, but you're going to have the cash and these houses where they dropped kind of tend to end near a buy station. But hey, Gosh, here's that squad we were hyping up early on. Mayapo, Hisoka, and Skullface. And look at Skull, locked and loaded, 4 inches away from his mom. Es la novia del Skiffy. Ella es de las mejores. ¿En serio? Del Chifty. Ella es novia de uno de los pro players. Acá está el Skullface. Hisoka, ese es Hisoka. Ya yo pensé que era un chileno. Que hay un chileno que se llama Hisoka, pero que el chileno no quedó ninguno. Y si hubiera sido presencial, menos. Depending on the payout structures. So we'll watch out for that trio. But of course, we have 20 squads that are going to be moving on. And we're going to swing over to FaZe Blue. And this one just gives me some. Saludos, Pancho López, ¿cómo estamos? FaZe Blue in Lobby, dice que este trio es uno de los que tienen más podios en Caldera, dice el Tomás. Dale, perfecto. Gracias, Tomás. El Tomás tiene que ir leyendo, los chicos, porque él está traduciendo lo que dicen los casters. ¿Cómo se le van los ojos? Their third, which is Ito on your screen, is kind of random. They found se le va el ojo al tipo. I was talking a little bit to them about kind of. Y ahí sacaron armamento rápido los chicos. Sacaron armamento rapidito. Y las chicas ahí se la están ruchando, ojo. Ya están peleando. Tienen un novatío de su equipo, ¿no? Sí. No. Oye, pero mira, papu. Cero nervio. No, la bajaron. Wow. ¿Qué la bajó? No sale, bro. No aparece la demás. Escucha, la calidad del stream es bien malo. Clamp, lo bajó el clamp. Straight up disengaged from this as Uncivil Queen has completely survived that gulag and is coming back down to join the. El clamp está jugando, ¿cierto? Sometimes that's the thing about the customs, right? And you kind of just go through. You have that gulag to back you up, but when you go in, you are going up against an absolute certified demon because it's not just. You know, when the in-game opened, they were in pubs lobbies. You could kind of rely on that. But here, you don't know who you're going to go up against. It could be Mayapo. It could be FaZe Blue. It could be any of those people. And you have to be on the top of your game. Right, no, that's a great point. Idea mía, esa niña que está jugando ahí tiene otro monitor al lado izquierdo y aparecen las kills también a la derecha arriba. Fíjense. Están ocupando doble monitor, uno con hack y uno sin hack. ¿Ah? Sospechoso. Con mirror y extract. Dale, ya, ellos ya tienen una bajita ahí. Y este novato no está a mi altura, perro. Or maybe even further back from the logo. I mean, you're looking at 50-60% for some of these players. A ver, veamos cómo juegan los tríos. Van juntitos. Van abrazadito ahí avanzando. Right, to determine who will actually walk out with that win in the gulag. Not necessarily because of RNG, but mostly because anybody could win at any time in a 1v1. It's just going to come down to who plays it. Fíjense que ruchean juntos, toman la decisión y avanzan todos juntitos. Miren. Este quedó haciendo cobertura porque sabe que van a subir por la tirolina. Se lo bajan. ¡Wow! ¡Qué buena baja del amigo perro! Qué buena. Leyeron la jugada, lo esperaron y pa, a piso, perros. Qué nervios para ellos estar jugando en el mundial. Wow. Esa niña habla más que el Nikron, claro. We talk about Caldera all the time and the topography. Taking high ground is critical here because you don't want to get caught out on low ground out within these.
these trees because we know how many snipers are going to be looming where you're not going to notice them. So being quick on your feet, Braxton, just keeping the movement, spamming that YY, using all the moments and just trying to be a movement god right here, channeling a little bit of Jowo, who you might see in the finals later. But this Toronics team right here, their communication is so incredibly strong. They play really close to one another. Mirando Toronics. I think that's going to be their success here. Yeah, there's really no reason to play split in customs, especially customs like this, where you're just trying to qualify, you're trying to be in the top 20. And unless, of course, you're down bad on the bottom of the leaderboard going into game five and you need to drop a banger map. I mean, if we mira, son superhéroes. Taking a bit of fire as they fly in, and you'll see a lot of these players be able to shoot from the ahora están viendo a Empathy. I'll come back to my point in a minute, Tiff, because this could be an interesting encounter here. Empathy, I believe, on your screen right now. Looking no sé, yo, chicos, si le digo mal los nombres, no es mi culpa, pero yo no cacho nada en inglés. Oh, ahí le quito una placa, se va a meter a luchar. Parece el hombre, Se va a meter a luchar, papu, Clyhard, no, qué mal, se lo comieron. Wow, se lo comieron. No, le hicieron pebre. Yo creo que la dudó mucho ahí en rucharse, como que iba muy lentito, no se metió directo. Y Fita se lo bajó. Estamos viendo a Brian. A Brian TV. Toronics le está poniendo acá. Toronics este se mueve bien. Sabe tirarse hacia atrás. Y posicionarse, apuntar, buscar ángulo. No, tarde de hackers. Saco mira tech, dale. Go ahead and do that. Maybe disengage from that fight and see if your teammate wins the gulag, because if not, you gotta buy him back and get kitted out again. Right, it's a great point, and I think one of the things that you'll continue to watch out for is how hard it can be to regain. Voy a sacar los textos, chicos, para que puedan ver más completo, ¿vale? It was increasingly difficult in EU, but getting a chance to watch one of our first gulags here looks like Empathy versus Barton. Ahí sí saqué todo lo que pueda molestar en pantalla. Dice que juegan muy cerca el uno del otro y que eso podría llevarlos al éxito. Ah, ya, perfecto, ya, eso es importante. Sí, eso estaba viendo también al principio. Estaban los tres jugando muy cerca y eso en Caldera es súper importante. Pues nosotros nos separamos mucho cuando jugamos. Yo me separo también del equipo, tengo que admitirlo. Yeah, this is really dicey. This is not where you want to be if you're already kind of starting it out, but Toronics does have the self revive, is able to get it off at this point, so that's great. Es que cuando los estilos de juego son muy diferentes, no podí, como que no sé. Mira cómo gira, perro, activó el hack. Ah, se coció este, ya se rindió. Oh, lo hicieron pedazo, loco, el Hisoka. Who none other than Hisoka Mayalo and Skullface. This is not the team you want to be going up against in your first fight here. ¿Sabes que no? Hasta el momento lo que he visto no es muy sorprendente tampoco, ¿no? Cómo disparan, cómo se mueven. Creo que nosotros lo hacemos igual o mejor. Nada, mentira, no, pero no hay nada sorprendente hasta el momento. Para hacer un torneo mundial todavía no he visto una jugada tan espectacular. Son los primeros minutos, obviamente, pero no me sorprenden. Acá más que nada va a jugar a favor la estrategia, el posicionamiento, avanzar con la zona, mantenerse en algún lugar fijo y después volver a avanzar y estar juntos. Es que por eso, Daniel, pues yo cuando juego contigo, por ejemplo, o con las personas que llevan menos tiempo jugando, yo veo la jugada distinta, pues. Entonces por eso no coincidimos en Caldera y me gusta jugar más el otro. Pero las veces, por ejemplo, que he jugado con el, no sé, pues que me han invitado a jugar los del Perú, por ejemplo, cuando jugué con el Drax, el Balita y esos cabros, todos ruchean, pues. Entonces hasta yo quedo atrás en el ritmo. Porque son muy rápidos para avanzar. Imagínate, yo que me gusta avanzar y ellos son peores, son terribles. Y las veces que he jugado con ellos, he jugado bien, ojito. No he visto nada del otro mundo. No, yo creo que podríamos participar, pero es que tendríamos que tener un equipo como muy
muy ordenado, pues, y eso no existe acá, pues. Yo siempre le he dicho, yo juego con los chicos porque me gusta jugar normal, y también siento que no soy tryhard, pues. O sea, no soy muy competitivo, entonces no me serviría. Yo me pongo nervioso en estas cuestiones, no sirvo. No podría jugar normal. Pero ¿por qué dice que la clasificatoria de Norteamérica sí es mundial? Dice. Ah, no sé. A lo mejor están mirando los de Norteamérica primero, pues puede ser. Bueno, Cami Muñoz, ¿cómo estamos? Y jugadores de PC además. It looks like además, pues, Frozen sí. That's lagging behind just slightly as they rotate to the next piece of cover. I think when we talk about strategy, Tiff, dijo que el equipo de Hisoka no es uno que te quieras encontrar en tu primera pelea, dice el Tomás. Son buenos, tan buenos los tienen considerados los tipos. Impact, ahí está el Impact, ese no es ¿dónde lo bajó? Estoy seguro que había Impact por ahí, lo bajaron. Ah, lo bajaron. Ahí bajaron al Mirai TV, ojito, lo bajaron recién. Acaban de bajar a Mirai. ¿Y no lo encuentra? Era el Mirai, ¿cierto? ¿O nada que ver? Escucha, los nombres no se ven muy claro, pero estoy seguro que vi algo. No, yo no estoy ni ahí con participar en torneos, si no me gusta, Pancho. Yo no sirvo para los torneos, les digo, no puedo concentrarme, me pongo nervioso. Aparte que no tengo equipo para jugar un torneo, imagínate, los niveles de estos cabros son impresionantes, todos que tienen KD sobre 4 o de 3. ¿Qué voy a hacer yo en un torneo así? ¿Con quién voy a jugarlo? No podría. Y no me gusta porque me pongo nervioso, no sirvo. Finding herself in a little 1v1 gulag situation with that type 11, and she chose the right lane to go through, right? Because if you choose the right side, you're not going to have a good line of sight and Pinkify. Creo que hay 5 lobbies y ellos están expectando uno solo. Ah, dale, Tomás, perfecto, perfecto. Loadout is already down, so I kind of like this, but she. Ya, pero igual está bueno. Veamos el nivel de los gringos, para ver qué tal están. People are going to be lurking. Ahí está Strack, está el Strack. Ah, están casteando todas. El Clamp también acaba de bajar a otro, y ese cabro lo he visto bajarse a varios ya el chingo mucho. Let's see if they can maybe increase their standings this time around, and we're going to continue to swing back and forth between these perspectives and see who finds their way to the final couple circles here. Now, no, Pancho, no me digan que soy cerrado. Yo, Pancho, podría haber tomado la decisión de jugar con tipos buenos desde el principio y nunca lo hice porque prefería jugar con ustedes siempre. Así que no me digan que soy cerrado. Ahí sí que serían mal hablados, cabrón. Yo siempre he preferido jugar con ustedes a jugar con tipos buenos que me han invitado a jugar de repente, y siempre he sido cerrado para ellos más que para otra cosa. Si hubiera querido jugar competitivo desde el principio, me hubiera empezado a jugar con gente buena y me cargan los tipos, porque yo jugaba con tipos que eran competitivos al principio en Counter y en PUBG, y de verdad que son muy desagradables, no me gusta. El ambiente me carga, yo prefiero jugar con gente para pasarlo bien. Y el contenido que hemos entregado de esa manera desde el principio siempre ha sido bien recibido por la gente también, pues tampoco uno no puede querer todo en la vida, chicos. No podéis querer entregar un contenido con gente que te cae bien, con gente de tu página, y además querer ser competitivo, no se puede. Es una o la otra. No pescan a nadie, son súper soberbios, son unos asquerosos. Si yo jugaba Counter y los tipos eran demasiado pencas, loco, penca, sí, pero una basura de persona. Acá en Chile, por lo menos, jugar con gente competitiva es jugar con tipos que te van a estar mirando en menos, que van a querer ser mejor que tú, es una asquerosidad. There's not a lot of kind of loot available to them. They're kind of traversing. Sí, pues, Pancho, pero es que no se trata de eso, pues. You see, they've got one of those micro POIs available, but a lot of people were kind of landing in these areas, so the chances of them already having. Yo ya decidí jugar con la gente que me cae bien. Yo ya no puedo jugar competitivo después de 2 o 3 años, pues. Tendría que dejarlos botados ustedes. ¿Y para qué lo voy a hacer? Prefiero jugar con los chicos. El Daniel espera, el Cristian espera jugar, la Miku también espera jugar conmigo. Tú también esperabas jugar conmigo, ¿cachai? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Pues sería súper feo hacerlo.
de mi parte. Como les digo, uno o eliges un estilo de hacer stream o eliges el otro. Tú veías a los otros streamers, por ejemplo, a la Alicia, a los chicos del Perú. Juegan, se dedican a jugar nomás, ¿cachai? No miran, leen muy poco los comentarios porque obviamente están concentrados y no me gusta ese estilo a mí, pues. Y participar sería perder, pues, porque no tengo el entrenamiento para poder jugarlos, pues. Si no se trata de cerrado, se trata de la elección que yo tomé desde el comienzo a la hora de hacer stream. Imagínate que yo me quisiera empezar a jugar competitivo, tendría que dejarlo botado a ustedes para poder practicar, porque no se trata de jugar dos veces a la semana, tendría que jugar toda la semana con un equipo. Saludos, Cristian, de Voley, desde el torneo. Buena, Cristian, suerte, compita. Dijo que es hora que vean lo real player cuando deban tomar el centro cuando se cierra el círculo. Ah, ya, ya, perfecto, Sebastián. Sí, Cami, yo no estoy para eso. Tenés que armarte un grupo para jugar con amigos. Ya lo tengo armado, pues son los chicos que juego siempre. They have some enormous action going on. They had that advanced UAV up, and you know, I'm just really excited to see what they can do here. Sí sé, Pancho, pero antes de que estuvieran ustedes, yo jugaba con otras personas que tampoco eran competitivas, po. Jugaba con los chicos que eran mi equipo fijo porque jugaban todos los días conmigo, pero tampoco eran competitivos. Yo jugaba con el Negron, parece, jugaba con el Julian, con el Strack. Era porque con ellos perdí jugando, pero siempre elegí jugar con la gente que me caía bien más que con la gente que era buena. Y la Lizzie, cuando empezó a jugar con nosotros, la Lizzie no era buena. La Lizzie empezó a ser buena como hace un par de meses nomás atrás, porque al principio, de que estaba recién aprendiendo a jugar el Warzone. Si yo no es que sea cerrado para el torneo, chicos, no sean así conmigo, porque yo siempre lo elegí a usted antes que estar jugando con gente buena. Yo he tenido la opción de jugar con personas buenas y meterme en el equipo o tratar de enganchar ahí, pero no he querido porque no me interesa. Ahora no me pidan que juegue torneo, po. O que soy cerrado, que debería no sean así, po. Eso es injusto para mí. Saludos, Jason. La marca de la casa es esa, chacho. Está bien. Es para ver gallos que no pescan a la gente por montones, dice el Logan. Eso es, Pogran. Por eso les digo. Chicos, yo puedo tener un nivel medio, un poquito más arriba del medio, pero eso no quería la partida. Se les pegó. No, es un fracaso este torneo. Un fracaso. Lo que lo hubiera organizado yo, la hago. Mira la cara a la cámara diciendo, perdí media hora de mi vida y ahora tenemos que seguir por el mismo sueldo, dice. Hasta cara de pena tiene la pobre cabra. Dentro de un resumen que hizo, dijo que no se caracterizaba esta partida porque sean players muy agresivos. Lo que sí resaltó que fue el movimiento en equipo y en cómo se cubren el uno a otro. Movimientos muy sincrónicos, dice Sebastián. Sí, po, eso es, po, eso hay que tener. Sí, pero la Lizzie no era competitiva en Warzone. Eso es lo que voy. La Lizzie, cuando empezó a jugar con nosotros, era lo más cercano a competitivo. ¿Por qué? Porque tiene esa mentalidad de querer superarse, ¿cachai? Querer ser mejor. Y ella... Pero en ese tiempo no era competitiva la Lizzie. Acuérdense que la Lizzie mataba poquito al principio, le costaba. Y cuando jugamos el torneo también cometíamos errores súper tontos, ¿cachai? No. Pero la Lizzie hasta el día de hoy todavía no es competitiva en Warzone. O sea, participar en un torneo no quiere decir que seas competitivo. Tienes que ganar un torneo por último. I'm a little bit surprised to see that because helis are a little bit more delicate than Berthas. But kind of in that little bit of a warm-up game that we've had so far, it seemed like some teams are finding some great success with it. So, you know, I'm looking forward to more. Maybe off the reset, maybe some teams will take note of that and make some changes. Sure. So why would that be, Dream? You know, Danger brings up a great point. The helicopters are a little bit more delicate, but more importantly and more specifically, they're going for more contracts. They're being more aggressive to just roam around the map. Why would that be as opposed to what we witnessed yesterday for EU? Why is NA a bit different, you think? Well, I mean, it could just be the type of style of players. Maybe they just wanted to play more aggressive like that and be more risky, I feel like, because there is, you know, there's always been this debate over the years, I feel like, you know, between NA and EU players. And there's certain different types of play styles.
no juega porque está a otro nivel. I mean, it could just be one of those things where, you know, maybe they just decide, hey, we want to play more aggressive. We want to be able to pick up those contracts and move around the map faster. And hey, you know what? We'll take the chance. You know, tiene abogado la Lisi, Felipe Castro. Ahí comentó. Me saludó. It's just a really great way to move around quickly and pick up those eliminations. Because hey, with drop number one, if you want to take that risk to set the bar high, I mean, I feel like drop number one would be the place to do it. Because you definitely don't want to play too risky, like drop four or five. Yeah, drop four or five. That's gracias, Ángel Pulgar, por compartir el directo, mi amor. Compartiste como 800 veces, viejo. Now we're getting closer to the end of game number five. We're also getting close to potentially, you know, breaking into top 20 or solidifying our top 20 position. So it makes sense to slow it down and guarantee your route into grand finals September 6th and 7th. Danjo, we did see quite a few players. We had a peek in on Uncivil Queen and her squad, you know, all a trio of all females, which I love representing well. They did run into a little bit of problems, but they seemed like they were doing decently well. We saw a little bit of FaZe Blue from everybody that you ended up witnessing. Who stood out to you the most? I mean, listen, I'm gonna go with Brem Ponix, right? We got Trick, están diciendo, póngale, me encanta, póngale, me encanta. I love the callouts that Tiff and Goge were making because no, no, pero clasificaron esos cabros, ¿no? Slept on team. They got a lot of passion. I think el torneo de Warzone Mundial se supone, pero el primer mapa les falló. Están diciendo que la leyenda va a regalar un PlayStation 5 si se hacen colaboradores de la página. So, they were doing really well until, of course, they did get rolled up on by that squad that we've been talking about all day long of Hisoka, Skullface, and Myoppo. So, yeah. You know, hopefully maybe they'll take some learnings from that. But you know, it's kind of just. You know, there is a little bit of, we call it luck in the Battle Royale scene. So they did get a little unlucky. But I think that that's a squad. They're going to keep their mental. They're going to keep it cool, calm, and collected as we get ready to go back into this kind of redrop of map number one. Yeah. Hisoka and co, they're just going to be a nuisance throughout the entire battlefield, all five games. Let's bring back on Spider Tiff as well as Goge. And I think we're about to go back into game one. Until we do, though, Goge, I wanted to kind of, you know, están diciendo que están todos curados los fines de semana. Qualifiers, which I love. So you have a couple of players who are relatively unknown, maybe a smaller fan base, but they have a chance to really make a name for themselves. But there was some trash talking taking place on the Twitter timeline, right? There were. So, you know, sometimes things happen on the Twitter timeline. Let me rephrase that. All the times things are happening on the Twitter timeline when it comes to Warzone, and good. Gringos, todos tienen este micrófono. Some of the teams no les costó that we'll get nada. A chance to kind of dive into. Un día de trabajo. And I like it, right? You have to kind of come into some of these fights and some of these competitions, especially as an underrated or unknown player. You got to come in with a little bit of swagger and say, hey, no, I am supposed to be here and I'm going se to lo compren en el kiosco de la esquina. In this competition. And I think that's very important. You got to stand 10 toes down, baby. Mundial y transmiten en inglés, dice el Jaime. Sí, pero es que tú sabéis, por los gringos... I was like, you just want to break into top 20 and that's it. Danger's like, no, universal. You do want to win this thing so you can set an example for grand finals. But hey, game one's about to get underway. Aparte once que ellos lo organizaron, pues qué vaya a ser. With, but we saw a lot from that little warm-up match, if you will. So están diciendo que el 90% de los hombres son mandoneados. Oh, no, solo empieza días y empiezan con consonantes. No, solo los días que empiezan con consonantes. No, honestly, I think jodió mi rey en el mundial. ¿Qué le pasó, Luca, al mi rey? Torneo mundial de Warzone, cabros. So I feel like a lot of these players have a lot of pent-up aggression that they're just like, I'm ready. You know, I've been waiting to do this. I want to prove myself. And maybe they don't have something to prove. Maybe they just want to play a game that they love and enjoy and frag out doing so. We heard Dandro talk about it earlier on the desk. You know, you want to gracias, win this, Luis, right? League Master, you're going to feel really incredibly confident if you come in from those in-game open, frag out here in these five maps, going into grand finals, you're just like, you know, I've got this. I am amazing, and that's exactly what these players are here to do. You're not proving anything. You are just showing how incredibly talented you are stacked up against an entirely demon lobby. Yeah, no, exactly. And the good news is, if you did get eliminated early in the last drop, hey, the nerves probably gone at this point, right? You got through it, you're frustrated, and you're like, okay, we've got a second chance. Let's make sure we use this. So we're going to be back on screen here with Skullface, Hisoka, and Mayapa. We're going to get a chance to actually peek into where they're going to drop. Parece que no clasificó BR Trios. ¿En serio? Pero si cancelaron el primer mapa, pues. And it looks like they're going to be landing just on the outside of Arsenal. I like this play. One of the things a lot of our teams in the EU calls for.
Permiso para contestar la encuesta. Plane line in some of these super contested areas because we want to make sure we loot up and have some resources going into any of our fights going forward. Yes, and I love that you brought that up. This team is just running it back. They dropped here on the first, you know, kind of warm up drop, and they got some early action in. They were able to get that quick loadout. There's a lot of resources, weapons here, and you can kind of get your pick of the kind of ground loot right there, picking up that KG M40. Hisoka has already got that Marco, so they already feel confident because the ground loot is so good on Caldera right now. You can feel confident that you pick up a Marco, you're like, all right, I can win a fight with this, and that's all that matters. And right now, they're halfway to that loadout, and they're just running it back. They're like a machine at this point. I'm just looting up though. Right, and something else that we'll continue to watch out for too is, hey, once you take that first drop, let's say there's a couple teams here contesting Hisoka and company, like if you get beat off of your early drop and you go down early and immediately get sent to the gulag, oh, you get lo twice, comieron, está hizo. All of a sudden, Intex froze them both down. Pyman, the only one alive. Oh, casi. Acá nos matan como los servidores públicos. Está difícil, igual todo a su nivel es complicado. Este cabrón lo hizo bien. El otro queda corriendo, parecía un bot. It's not where they want to be. They're not really too pumped with that. They were looking really dominating on that kind of pre-drop that we got to witness. So, no sweat. I have full faith. Tiene una pinta de hacker, no deja de mirar el monitor a la izquierda y se lo cram. Era el war calentamiento. Ah, era una prueba. Perfecto, ya gracias a Sebastián, no había cachado ya, perfecto. Qué bueno que no nos digan ustedes, cabrón, porque yo la verdad que inglés no entiendo nada, así que si ustedes saben inglés, nos van explicando ahí chingüengüenches. This team during scrims was dropping over at airfield, typically landing in that main H building, so not shy of dropping into a POI where there's multiple other teams, so they know exactly how to handle and play this type of start. Well, again, I think the other thing to remember, too, is if you can find a couple early eliminations, it really relieves the burden later in the map, right? Like, if you can find 5, 6, 7 eliminations within the first circle or two, I mean, you're kind of set up for the end. Then you're just trying to get to the top 15. Mm-hmm. If you're just tuning in and you all forgotten the format, the score multipliers, it is based off of eliminations, but we have a kill multiplier that comes through at 15th place, second through 15th. To be certain, gives you that 1.5 times multiplier. Now, first place, of course, you get that 2 times multiplier, which is certainly something that everyone will want, Tiff, but I think the 1.5 is really where most people are gonna kind of bide their time, wait. They're gonna say, I have to try to get into the top 15, then I can start slaying out again. And if you can relieve the burden of finding eliminations in the middle game, you can really hang out for a good 15 minutes or so if you're trying to play super patient. Yeah, 100%. I think Dream kind of said it really perfectly at the start of the show. Consistency is key. That is anything to do with the locos ocupan los hacks, no pasa nada si me compro un Cronos Zen, ¿o no? No, yo creo que todos estos locos, la mayoría, o si no son los streamers, los que los acompañan andan con algo. La gran mayoría yo encuentro que tienen que usar hacks y hay mucha plata en juego. Demasiada plata en juego. You're going to be more than perfect. But coming on over to Selly, Uncivil Queen, and Pinkify, it looks to be they are going to the same vicinity as well. So a lot of these teams, not phased, just completely running it back from the beginning and treating this to be kind of that first start. You can see they've got really great ground loot already. If not already, their loadout, which I don't, if Selly runs the automaton for her loadout, I'd be really, really interested here. Yeah, looking at their cash, es un torneo, Diego, sí. Only $1,100 to Uncivil Queen's name. They could have burned a sizable amount of change early to buy their loadout. This first loadout doesn't come for another 3.5 minutes or so. Esa niña, mira, ahí tiene el hack al lado izquierdo, ahí pone la que... Ah, mentira, no tengo ni idea. And sometimes that RNG that you do find on the ground of like, hey, did I find a good weapon? Did I not find a good weapon? How come tiene hacker, la niña. Those are things to think about. But this is Pyman in the Gulag. It's a replay of what happened when he was in the Gulag. A gas grenade. Ah, oh, qué bueno, el Gulag que se ganó ese cabrón. Bueno. The flag finds the elimination. So we at least you know Pi is coming back in. No problem. Buen Gulag se llevó el cabrón. Versus Drew on the other side, seeing if potentially two will come back in. Nice. Yes, Frozone and Pi back in at the very least. And I think
Intex, you can only imagine, will follow as well. We'll get a chance to see that on your screen right now, Tiff. And that is 1, 2, 3, all three back at it again. A great show there from production. I mean, that's some textbook gulag right there. They even took the utility to the face and still came out on top. So really, Lamir no está en directo. La vez pasada que estuvo en el torneo tampoco estuvo en directo. No, pero yo no creo que Lamir ocupe hack. Yo creo que Lamir lo hace como para concentrarse 100%. Creo, no creo que sea hack porque él parece que ha participado en torneos presenciales. You can see the determination in his face right there. And now Pyman gonna run it back. We do. Ahora, lo que yo encuentro raro es que el que se retiró y que ganó un torneo presencial, se retiró de Warzone, fue el Arbix, por ejemplo. El Arbix tiene todas las habilidades del juego y se retiró del Warzone. A lo mejor se dio cuenta que al ganar el torneo presencial, Skullface has that ZRG in hand and doing exactly what I have seen him do for the past couple weeks. They're kind of in that era mucho mejor de lo que pensaba. Skullface kind of providing a little bit of damage towards the players in front of them. Yeah, Ahsoka trying to play. Estos son puros jugadores de PC o pueden jugar los de consola. Pueden jugar los de consola, sí, pues. Pero es que la mayoría están jugando PC con control. Bueno, ahí entraron súper bien. Oye, qué bueno ese cabrón, el Ahsoka. In a blink of an eye, Tiff. And this is something that we've talked about even before broadcast. I know our analysts have brought it up as well. They might be getting shot actually by another team. Este lleva cero, que están viendo acá. Back up and relocate. El Mayapo. If you get the sniper knock, push, find that team wipe and get them out of the lobby as fast as possible. Es un arma de guerra, ¿cierto? La tienen configurada distinto. We were like kind of lurking in some people's streams and trying to listen to some strats that they were coming up with. La culata, o sea, la empuñadura es distinta a la que tengo yo. There's going to be at least potentially one sniper per trio out here. So if you know which player has the sniper and you can locate them, that is to your advantage. Skullface, the known sniper for that. Con los recursos de internet y optimizar el setup, me imagino, para tener mejor ping, dice el... Ahora dicen que la cita Miku está borracha. No, la Miku no creo que esté tomando. I like this. Sure, they don't have any numbers up on the board, but there's no reason to pressure it. There's 37. Ah, tú decís que juegan con computador, ¿ok? Para optimizar el internet. Net, yo creo que puede ser igual, ¿o no? Este también lleva cero kills, pues que están jugando con gente que está en el mismo nivel, andan jugando ahí a la segura. Y los veis jugando en público, te ruchean hasta por si acaso. El emparejamiento que hay en Warzone es muy malo, por eso se ve tantas kills de repente. Algunas personas sacan 30, 40 kills porque te emparejan con servidores de, no sé, pues los tipos tienen KD de 4 y te emparejan con KD de 0 y tanto, o 1 con suerte. Dicen que cada team tiene un sniper. Tendrán la ventaja que logre distinguir quién es el que está usándolo. Ah, buen punto ese también, Sebastián. Cada uno tiene su sniper, está bien. En Counter era así, po. Estaba un puro player ocupado de sniper, o dos, máximo. El Claudio. Immediately into a fight, win that fight within seconds, flies right back into his team, albeit won't want to have his weapons unless he can hit the loadout. It looks like they're going to kind of try to scope out this loadout and see if it's safe from a couple hundred meters away, and this could be a tough push here from Blue to go find those weapons. But without ground loot in sight currently, it could be pretty difficult to even really play with this team if they don't push up for it. So you're going to see Lovey, you're going to see Eno kind of get in position to try to help Blue land on this loadout. It looks like they might have spotted some enemies off in the distance. But we're going to swing over to one of the other teams that we've already brought up. E-Bates on your screen right now in the helicopter, as aforementioned. The helicopter doesn't have quite as much cover as the Bertha, but certainly maximum mobility and a great way to gather information. Now, it is custom, so no guns on this helicopter, but you can put it in position to help out your teammates and even scramble a little bit of audio as well. Yeah, I love that you brought that up because the video and the audio... Oh, como lo rucharon a esto, lo hicieron peor. But hey, lethal spam on your screen. And a great team push, so they're gonna find, wow, qué buen rucheo. Imagínate tres pro players abusando de otros tres pro players, loco.
eliminate the team in your sights as quickly as possible. Granadas, le metieron granadas, peitos, todo le tiraron para adentro. Buenísima. Mira, están jugando con Flash, con Stun, o no, con la aturdidora y con Sentex. Este loco de acá. No andan jugando con inyecciones. So incredibly strong. I know Dandro always talks about them. I believe he brought them up in the pregame as well. This team tends to fight for that helicopter down in Capital. And they will essentially grab a most wanted contract, go in with the heli. Ebates is flying around pilot of the year, and they just rake up a really quick stash of cash, get that loadout. But hey, here's that trio that wasn't having the best start in that, you know, kind of pre-drop, but they're looking like a totally different team right now, Gosh. Full regain, they've got plenty of plates to their name, they've got a couple tempered across. Ahora hablan que el Piccolo está bueno, es bueno. Oye, salió la nueva película de Dragon Balls. Dragon Ball y Piccolo tiene el mismo nivel de pelea que Vegeta y Goku. Massive resources to try to manage, and it looks like they are going to push the equation. Trick goes down though, trying to do so, able to almost take one out, but Serpentite saving their life. And losing Trick means, hey, we're going to relocate. We're going to back out of this fight. No reason to take this fight. It's actually, yeah, Empathy that is going down there. So it is going to be Braxton and Tyrannix, the two that are alive. Let's talk about this, Goj. I saw who was on the other side of that gunfight, and that's going to be Foreign Jace, Brolic, and Exact. But Empathy in the gulag right now, wanting to join back up with the teammates. A couple shots going out, but within an inch of their life. Unfortunately, Team is just going to close the gap in distance, go on the aggression, and makes that a really difficult moment for Tyrannix and Braxton. But have no fear, they do have cash available to them, so now they just need to make their way to a buy station, which is lurking just below them. But they do need to keep out an eye, because as soon as they go for that buyback, it's just going to send out a signal to every team in the area, like, hey, we have a player disadvantage, come say what's up. Sure, okay, no, exactly. And that was T Blicky that did secure that elimination in the gulag. That is squad X set with Russ and Ike's Nasty. I know T Blicky and Russ have been running some wagers recently, and Ike's kind of been in and around that squad for a very long time, even back to the Verdansk days. So good to see that trio still up and at them. Again, we've only lost what looks to be like four different trios at this point, only 36 teams left, but we started with 40. So a lot of players down and out, but not a lot of teams. The question is, who will be making it into the top 15 again? That's where our multiplayer starts. And yet again, Braxton and co under fire, having to push back, retreat. You never want to play Warzone on your heels, especially because a potential third party as you're backing up could come right back in and stab you in the back if you're not careful. And when you don't have a lot of cover either, Braxton's kind of backing up, going between different pieces of cover, trying to figure out exactly where he wants to go from here. It is a bit treading water at this point, not really sure where he wants to go. Yeah, it's gonna be really tough, but Empathy trying to go ahead and regain and get back with the team. But if you are going to take to the sky, you do have that a little kind of ability to provide a little budget UAV to your teammates. But I mean, not a bad regain at all. Excited to see what they're able to do this entire tournament. They got to continue to play together, play as a unit. That has certainly been the keys to success through the EU qualifiers in particular. We saw a lot of trades, people pushing into the Sebastián Martínez. No spoiler. No, si eso lo dijeron en un video en YouTube, no es spoiler. And so we'll see a lot. Aparte que a lo mismo, hand in hand, maybe one player. No, una gran sorpresa, Piccolo pueden pelear. That sniper rifle, but regardless, we'll see what we're able to do. I believe we will have another reset. Se les pegó el server. But another great warm up for a lot of these teams. Se les pegó el server de nuevo, vale, que ya para el torneo. Eso, la cresta, loco, son entero fome, chao, me largo de ese torneo. No salvan a nadie, loco, entero fome el torneo. Se les pega cada rato, segundo servidor que se les pega, papu, chao. Un fracaso, Warzone. Tienen que hacer partidas en servidores presenciales. Warzone debería, ¿sabéis lo que debería hacer Warzone, loco? Deberían hacer servidores como LAN, como cuando lo hacían en el en Counter o en PUBG. Servidores ahí mismo, presenciales, pum, pam, pum, sin que se peguen las porquerías ahí. Todo en el mismo lobby. Estilo LAN. Deberían dar esa opción para los torneos. Oh. Un asco, un asco. Servidores de la callampa. Torneo mundial de Warzone. Y los servidores les fallan en un torneo mundial.
Mala la transmisión y más encima la cara de los presentadores, en vez de disimular, ponen cara de frustración ahí o de... Qué tonto. Me decepcionan, amigos, me decepcionan. Se burlan los presentadores. En vez de ocultar lo que está pasando, se burlan. ¿Ah? Cero apoyo al torneo. ¿Cómo estáis, Agustín? ¿Cómo estamos, cabros chicos? Bueno, encima están todos viendo el torneo, no están ni jugando, po. Me etiquetaron en algo de Tyson. ¿Qué onda, eh? ¡Ay, Dios mío, Tyson! Están buenos los servidores de los gringos, dice el Augusto. Por último, poner un par de pechos, dice ahí. Por último, para la sintonía. Esta cuestión está llena de gente, what the fuck. Esperen, voy a jugar Valorant. Esta cuestión ya me hartó. Voy a jugarme una partida de Valorant. En la noche juego Warzone. No hay gente jugando. Saludos, chachos. Después de una partida de Airsoft, enganché tu directo. Buena, Mauricio Gajardo, qué entretenido eso del Airsoft. En algún momento ojalá poder jugarlo. Valorant. Actualizando Valorant. Torneo un fracaso. Adrenalina pura, me imagino. Debe ser entrete, sí. ¿Quién sabe si en algún momento se dan las cosas y jugamos una Airsoft? El otro día habían unos chicos de acá de la quinta región que me estaban invitando a jugar. Que tenían como un terreno grande, parece. Y tenían la arma. Me iban a prestar la arma y todo. Al final, en pandemia me acuerdo que fue. Me invitaron varias veces. Me lo tenían prometido. Así que, si aparecen por ahí, les vamos a aceptar la invitación. Si voy a jugar Valorant, sí, pues voy a cachar si me entra. ¡Ay! ¿Cómo? 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 ¿Qué dije? ¿Cómo? Voy a poner jugando Valorant por primera vez. Creo que tengo que pasar las pruebas, o sí, primero gusto, creo. Ya, ¿dónde está esta porquería? ¿Cómo se juega? Ya, pues, agrégame, por Ignacio. Chacho la leyenda, ahí está mi código, mira. Chacho la leyenda, gato 6815. Chacho la leyenda. Ah, jugar, ahí está. ¿Lo quieres todo o un poquito nomás? Dice el Okram. Es una experiencia que conoces y es una buena experiencia. Conoces mucha gente y el ambiente es bueno, dice el Mauricio. Ahí no hay toxicidad, pu. Te llega un culatazo del arma en la cabeza. Ahí no pueden toxiquear. Como en internet.
Imagínate un tipo diciéndote, malo conche. Pa, culatazo en la cabeza. Únanse al Discord, dice el Augusto. Ya, me uno al Discord. ¿Qué pasa, borrachos? Agréguenme. Agréguenme, perros. Están en partida, me meto a jugar, chavo, me voy. No puedo esperar. Martín, el aceite está conmigo. Ya voy. Ya me voy a salir del Discord, chavo, cabros. ¿Para qué me dicen que me meta? Responsables. Están en partida los cabros, po. Y no se pueden seguir tampoco porque los puede bloquear el... Partida encontrada. Wow, vamos a ver cómo jugamos Valorant. Tengo que compartir esto. Permitir acceso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Confirmar. Ah, tengo que elegir mi personaje. Se creen que ya no soy lo que era, pero me sé todos los trucos. Alguien no ha aceptado de ellos, po. Falta este que acepte. 20 segundos. Saludos, Elisier, ¿cómo estás? No, no aceptó el tipo, ¿qué onda? Duh. Aceptó justo. El segundo cero. Ya, vamos. Ah, que la embarré en correr todo, po. Ah, que la embarré. Ahí lo voy a poner por mientras, va. Torturaré a su inventora. Incluso las mentes más brillantes sucumben. No quedan cargas. Locura. No quedan cargas. No quedan cargas. No quedan cargas. No quedan cargas. Valorant, perros. No quedan cargas. Pues esto funciona igual que el counter, po. Esto puede tirar humo. Ya vamos. No quedan cargas. La mira la quiero bajar un poquito, está muy grande. Mira, ahí está. Mira el fusil, principales. No quedan cargas. ¿Ya empezó? No me sé las posiciones, man. No quedan cargas. Mira, baja. Oye, qué buen audio tiene el juego, mucho mejor que el counter. No quedan cargas. Perdón, mi compañero. No, qué paja, me pegó el... Ya, pero llevamos una baja ya, ojo. Mal no estamos, mal no estamos. Tengo que aprenderme el mapa, no entiendo. Espérate, ¿qué estamos? ¿De terrorista? Estamos de terrorista, sí. Tenemos que plantar. Aquí. Pronto, nada. ¿Cómo le puedo copiar la mira a ese tipo? Spike colocada. Quiero esa mira. ¿Cómo le copio la mira? Activado. Sombras en camino. Exportar código de perfil. Importar código. Duplicar perfil de la mira. Sombras
Solo queda un jugador. No entiendo. Vamos a por esa reina. Ah, me gusta. No quedan cargas. ¿Se puede sacar arma o no? ¿La Phantom? Torreta desplegada. ¿Qué somos nosotros? Pues eso es lo que no entiendo. ¿Somos CT? No quedan cargas. Sí, pues somos CT nosotros. No quedan cargas. Dadlo todo. Este mapa no lo conozco. Oye, le estaba pegando a mi compañero, ¿no? Spike sí. Plantada. No plantaron en el veo. Solo queda un jugador. Che, su manga, estoy jodido. No quedan cargas. Lo muerto. Hasta lo nunca. Muerto. Nada, que paja el lag, que onda, ando con lag. ¿Qué miércoles? ¿Cómo me va a pegar el headshot después de que pase? Igual voy primero de mi equipo, ojo. ¿Quieren bailar? Yo marco el voy primero ritmo. De mi equipo, perros. La voy a borrar un poco. No quedan cargas. No quedan cargas. Sí sé, sí sé. No quedan cargas. Sí sé. No quedan cargas. En la noche va a haber Warzone Chinchu. No quedan cargas. Chinchu, medio nombre que te pusiste. No quedan cargas. No quedan cargas. No quedan cargas. No, qué paja. No, qué paja. No, 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 no. Esperen. Ya, ya. Esos poderes que tienen, loco. Quiero copiar esa mira. ¿Cómo lo hago? Ahí está. ¿Cuál? ¿Cómo se llama este loco? Benja. Ahí va. Listo. Spike soltada en A. Recargando. Lanza el bot bomba. Queda un enemigo. Spike a la vista en A. Descansar un rato. No sé. Manteneos firmes. No es momento de desconcentrarse. Ahora sí. La banda, ¿cuál es la mejor? Es la Phantom, parece. No quedan cargas. Recargando. No quedan cargas. Sale para allá que te va a pasar mi arma, loco. No quedan cargas. No quedan cargas. Bien para el no quedan cargas. Torreta desplegada. Esa torreta tan fea. Ahora sí que sí. Ah, me estoy muriendo, what the fuck. Oye, pero Fennec culiao usa los flash para alguna weá, po. Dijo, amigo Fennec, ocupe la flash, por favor, amiga Azul. Yo no he tirado ni humo, po. Spike soltada en A. Descansar. Casa, perro. Spike colocado. Hay alguien en A. Queda un enemigo. No, queda uno solo. ¿Lo mataron? Sí, perfecto. Buena, 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 cabros. Voy carreando, loco. Voy carreando a estos chingüengüenchas, ¿eh? Se me olvida que les puedo tirar humos, pues, cabrón. No quedan cargas. ¿Cuál es la que mata de uno? ¿Dónde está este? Creo que es. Creo que esa, no sé. Ojalá es que sea la sniper buena. No quedan cargas. Voy a cubrir, ve. No quedan cargas. No, lo siento, no me puedo salir, chicos. A mí también me van a penalizar. Me embarraron. No quedan cargas. Me iban a haber esperado, po. Haberme avisado. No quedan vamos cargas. A coincidir ahora, po. Podemos
No quedan cargas. Con cuidado. Con cautela. Vigilando. No quedan cargas. Torreta desplegada. A dormir. Cubierta desplegada. Ese dragón y la concha. Suéltame. Ah, ¿qué es eso? ¿Está quitando vida o no? ¡Suéltame! Queda un enemigo. Solo queda un jugador. ¡Ay! ¡Papu! No quedan cargas. ¡Au! Me estoy impactando. ¡Vamos! ¿Cómo se tiran los ataques? No con la cruz. Ahí. Ahí está. No quedan cargas. No quedan cargas. No quedan cargas. No quedan cargas. Sí, una mezcla. Oye, estoy cabreada. No, ahí me jodió porque me metí muy. No, es que en medio no me acuerdo que llegan ante ellos, po. Wow. Enemigo a la vista, Ena. Solo queda un jugador. Intento del amigo, se mató a varios, se mató a muchos, se matió. Tengo 3200, ¿qué me alcanza? A ver. No hay radiante que me haga sombra. Unos phantom y esto. No. Ahí no están. No quedan cargas. No quedan cargas. No quedan cargas. Mentira, si me penalizan, si yo jugaba antes chingomucha, no me vengan a cuentear. Me van a penalizar como por 15 minutos, una cosa así. Siempre te penalizan por un poco antes. No me vengan a cuentear, si es igual que el counter. Ah, igual maté a uno, perro. Salgamos de caza. A todos los penalizan, si te salís de una partida te penalizan, no importa si estáis jugando por primera vez, te penalizan igual. Porque estáis dejando a tus compañeros botados, no podía hacer eso. No me vengan a aguantear, cabros chicos. Van a tener esperando media hora y encima van a tener que salir del directo. Ojo ahora. Solo queda un jugador. Bueno, la hizo perfecto este cabrón. Aparte que estoy carriendo a mi equipo. ¿Todos los dispositivos en orden? Comprobadlo bien. Haced el favor. No entiendo cuál es la mejor. Voy a jugar con la vándala, a ver. Ahora díganme cuál es la mejor arma de... ¿La vándala o la Phantom? No quedan cargas. No quedan cargas. No le deis vueltas. De eso me encargo yo. Centinela en posición. ¡Humo va! Sombras en camino. ¿Hay alguien en mí?
Me vieron. ¿Cómo tiro el poder? ¿Cómo tiro el poder del ataque? ¿Es el que los mata a todos? Queda un enemigo. Debe estar por acá porque es el que me tiró ese enanito. Torreta desplegada. Creo. No quedan cargas. No quedan cargas. No quedan cargas. Quedan 30 segundos. No quedan cargas. No quedan cargas. Arma ahí. No quedan cargas. No quedan cargas. Recordad que la comunicación es esencial. Si hablamos, no. Ganaremos. Se rindieron. No, ya, no, te no, salvaron, chicos. Se salvaron, chicos. Se rindieron. ¿Alguien más? Se rindieron, cabro. Y ahora, si viste que tienen suerte, cabros, chicos. Bien, me andaban mintiendo, pero ahí tienen suerte, ¿ya? Ahí está, cabros mentiroso. Cabros mentiroso. Ahí está, se rindieron. Para que vean, van a tirar el medio rango, papu. No. Vamos. No. Métanse. No. Ah, ahí lo van a ver. No. Ese robot del suelo es una mina de... Ah, es una mina, como una mina de proximidad. El Valorant Steel Wolf. Ignacio, ¿mayúscula o sin mayúscula? ¿Qué cosa? El nombre. ¿Tu nombre? Mi nombre es Chacho sin... todo minúscula. Chacho la leyenda junto. Ya, ya. ¿Y el tag? 6815. Ya. 6815. 68, ¿cierto? Sí, 6815. Creo que te mandé solicitud. ¿De ahí dónde veo eso? Mira, ándate a abajo, arriba a la derecha. Ya. Ándate a dice que hay como varias personas y dice si tenía amigo. ¿Te sale? Atolán te llamas tú, ¿no? ¿Cuánto? Atolán. No. Me llamo un no. Samdia. No, no, sí, mira. Ah, un known. Ahí está el DSP. Ese. Invítale a Ignacio, yo bueno, yo lo invito. Invítalo tú, ¿por qué no? Ahí te únete, Chacho. Y ahí me uní al grupo, dale. Ya, ahí está la Ignacio, ¿eh? Ya inicio. No. Ya voy igual, ¿o? Dale. Dice que en cola. Ustedes son rango muy bajo, eso sí, para jugar conmigo. Bro. ¿Tienen rango? Somos radiante, sí. ¿Qué significa radiante? ¿Son como los principiantes? No. Yo no somos radiantes, somos inmortal. Yo soy Immortal 2 y coso. El Immortal Martínez, 2. Sí, el otro es Immortal 1. ¿Rango? Es un rango. Pero números, a ver cuánto rango hay en total, 10. No. No. 1, 2, 3. Está hierro, plata. Espérate, cayendo. Ya 8. ¿Y en qué número estás tú? En el 8. ¿Estás en el último rango? Sí, pero yo soy el 2. Para completar los 8. Hay que ser el 3. ¿Y tú, Martín, en qué número estáis del 8? También voy del 8, voy en el 1. Ah, pero están al máximo de nivel, po. Sí. Ya, ¿será tan de youtuber? No. Qué fácil subir de rango entonces en este juego. Mentira, ya, no, ya no, estamos troleando. Sí. Ya, pero díganme entonces, están, po. Pero qué número, ya, pues qué número ese, po. Yo soy bronce 2. Yo soy bronce 3. Son entero malos entonces, po. Partida. Pero si es verdad, pues son entero malos, pues cómo van a ser bronce. Ya. Yo no jugamos competitivo. No importa, tienen que rankear, pues cómo van a estar jugando normal, tienen que rankear. Porque me insultan mucho. ¿Por qué qué? Me insultan mucho. Pero no importa, pues la cuestión es rankear para tener rango alto, si eso se trata de estos juegos, pues. ¿Cómo van a estar jugando normal? Pues se pasaron, ahí es que mata más en una pública. No, se pasan. Yo soy random macabeo 10. Ah, dice. ¿Ah? Te recomiendo algo, pero no, pero en buena sí, vos. ¿Qué pasa? En el Valorant, cuando empezáis la partida, juega con la Ghost. No, 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 tranqui. Y la Ghost es súper buena, dos, si es verdad. No, pero yo juego con este. Oye, bueno. No, tranqui, tranqui, nomás déjame con mi personaje, con el Brimstone. Ah, no, pero es un arma. Es un arma. Ah, yeah, yeah.
No, pero no, si a mí me va bien con la Phantom, con la otra, si yo he jugado ya Valorant, po. En la primera ronda, la primera ronda. La primera ronda. Ah, la pistola. ¿Querías una pistola? Sí. Ya. ¿Cómo se llama? Ghost. Ghost, ya, perfecto. Ya, pero mira, te recomiendo ir como también, igual que el Counter, sí, ir ahorrando plata. Sí, yo me lo sé, si yo estoy, a mí nadie me tiene que explicar nada. Yo estoy jugando antes que ustedes Valorant, ustedes todavía ni nacían cuando yo jugaba Valorant. Yo jugué cuando salió Valorant. Ya, yo también, po. Yo también. Yo sí, perdí mi cuenta. La Phantom es como la más equilibrada. Ya, la Phantom voy a ocupar entonces para jugar. Pero es que a mí me gusta jugar con Sniper. Voy a jugar con Sniper, yo creo. Pero por ahí esto no es malo, pero gastáis mucho dinero. Son entero malos, son bronce, po. Son bronce. Es como hacer plata en Counter. ¿Y qué tiene de malo? Malo el rango, po. No es pero malo. Chacho, deja de molestarnos si nunca jugamos. Espero que me carreen, porque yo primera vez que juego, po. Ya lo vamos a carrear, ¿no? Ahora vamos a ver si me carrean, po. ¿Pero por qué pusieron no competitivo? Porque no puede jugar usted competitivo. Porque no puede jugar competitivo. ¿Pero por qué no puedo jugar competitivo yo? Porque tenéis que ser nivel 20, ya yo. ¿Qué pasa? Por eso los pusimos esta de basura, ¿eh? ¿Qué es esta basura? No competitivo, dice. No, se pasaron. Oye, ¿ya empezó esta cuestión? ¿Por qué está pegado? Ah, no, no, no. Cuesta. ¿Está cargando el mapa? Sí. Se demora un año esta porquería de juego. El Brimstone es dolita, Martín, ¿cierto? No sé, pero tiene que quedarse atrás el Brimstone. Ah, entonces... Ajajaja. Sí, la verdad, po. Van a ver como rucheo, perros. ¿Ya que usted es Brimstone? Sí, pues voy a ruchar con humo. No, voy a ruchar con humo. Sí, yo le tiro el humo para ruchar. Van a ver cómo se ruchea con el Brimstone, papu. Oh, Dios mío. No bueno, bueno. Van a ver, van a ver. Dale, ya, sí, ya, sí, ya, sí. Van a ver, pues van a ver, mira. Ya, sí, ya, yo. No, los chicos les voy a enseñar cómo se juegan los shooters. No, oye, ¿has seguido? ¿Cómo copió la mira de alguno de ustedes? ¿Cómo copió la mira? No te la vamos a dar. Dime la mira. Ya, yo le voy a pasar la retícula, No, pero pásame no la retícula, fácil, pásame la retícula. ¿Puedo hacer la pasada ahí? No, chao. Me tiene que pasar porque yo le ayudé en el counter. ¿Y dónde me lo mandaste? No, te ayudé. Ya, listo, listo. Por el chat. Mira los cabros atrevidos, ya no importa, dale nomás, sigan. No, pero quiero ir por la en la noche, ¿puedo quiero meterme? No, estamos justos, somos tres. Estamos justos, somos tres, te puedo decir. Recargando. Ya, buena. Están acá. Aquí ya se desesperan tanto, cabrón. Sigue un juego nomás. Arriba, atrás. Un cletrigro, no. Uno más. Atrás. Ya pues cabros, con matar la cuestión no. Ustedes andan poniendo esos nombres ridículos, po. Un no. Mira, los cabros se ponen nombres chinos más encima. Se pasan, los voy a reportar. Nombre chino. No, po, el del counter, el de ayer. El Ignacio, no, po. El ese lo tienen acá, lo tienen igual el nombre, Unknown. Y en el otro, en el counter, se ponen letras chinas. Yo no me puse letras chinas. Ah, si el Augusto estaba con un nombre chino en el counter. Pero no yo. ¿Qué pasa, loco? Pero no yo, muchacho. Pásenme una mira buena, esta cuestión es más mala que la cresta. No yo. Bueno, no hay mira. ¡Hay un perro, weón! ¿Se te llegó a ese loco en la cabeza el perro? Oye, ¿mataron a uno, capo? No tengo humo, mierda. Loco, creo. Son remates ustedes, cabrón. ¡Atrás! La mierda, ese tipo está chiteándola. Solo queda un jugador. Espérense que saque arma nomás. Oye, pero ustedes saben jugar o no, porque no han matado a ninguno. Estamos troleando, chachos, si no estamos jugando de verdad. Sí o sí. Ya pásame la mira, ¿cómo la pongo la mira, po? Es que esta mira es muy mala. Dale escape. ¿Eh? ¿Escape? Retícula. Retícula. Oh, no está. Escape le dice partida general, controles. La sí. La cuarta opción. La que está a la derecha de controles. Mira. Sí,
y le tiene que dar a importar código de perfil. Hay que hacerle una flechita y un y medio cuadrado. Importar código de perfil, ya. Y tiene que copiar el código ahí. Ya, listo. No sé, no le está copiar el código, pero ya no importa. Después la... Oye, ya puedo sacar arma y no saqué, po. Me demoré mucho, ¿no? No quedan cargas. Con pistola me los mato a todos estos. No quedan cargas. No quedan cargas. No quedan cargas. Eso. Cacha, el otro te robó el arma de una, ¿no? Pajarón, se quitó de vida este. Viene atrás, viene atrás, viene atrás, viene atrás uno. Oh, no lo escuchaste, me está ahí todo a reportar. ¿Y dónde me mandaste el código, Augusto? El chat. ¿Y cómo veo el chat? ¿Con la F? No, no, por el chat de Facebook. Ah, ya, ya. Ahí lo mandaste, ya no. Voy a tener que copiarlo después, no importa. Ya. ¿Y dónde está el chat? ¿Compró arma y el chat? Yo pues ya compré. Véndela, véndela, véndela. ¿Cómo véndela? Con la con el clic derecho. No, ¿para qué voy a hacer eso? Voy a dar la vuelta a esto. Bueno. Ah, ¿querés que apunte así con la mira? No, aquí no se apunta con la mira. Ya maté a uno, papu, pasen, entren, entren, ya abrí esta zona. Soy nuevo acá, pero... Buena, la neón. ¿Dónde tiraste esa torpidora? Ah, papu, hay uno chiteándola. Spike soltada en A. Creo que se gana el que muere más, dice el Claudio, dice el Cristian. Parece, menos. Los cabros, ese pensamiento tiene. Queda un enemigo. El Poto nos está carriendo. Yo pensé que los cabros sabían jugar, no pasa nada. Pegó una reunión. Oh, esta mira está buena, la que tiene un circulito, la que tiene el... Soy yo. ¿Tú, po? ¿Y por qué no me pasaste esa? ¿La pasé? ¿No lo copió? Ay, qué feo. Ahora es que ¡oh, la... aquí entre el gatito! Esto no. Ha acabado. De hecho, tome. ¿Sí me pasaste? Le di un arma. ¿Dónde? Ah, uno. Dale el room. ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Soy millonario, loco? Obvio. Te mamaste. No, ¿esta es una Phantom? ¿Ah? ¿Es una Phantom esta? ¿Cuánto te costó? Sí. 50... ¿Lucas? Lucas, sí. ¡Me estáis hueveando! ¿Y qué tiene esto? ¿Ah? ¿Qué hace? Que se ve poderoso. ¡Oh! 50 lucas. ¿Me estáis...? Dan cuchillo, dan... 50 lucas me compré un par de calcetines y calzoncillos. No quedan cargas. No, entré re mal. Me diste a puchar, viejo, ¿eh? Soy dolista, chacho. Pero mira, este loco pasó y no lo mató. Yo lo... Oh, qué terrible, man. Tuve que jugar. No, del hierro me cuesta caleta jugar porque no me sé las partes del mapa. El chacho es hierro, uno. ¿Significa eso? ¿Soy una basura? Sí, ¿verdad que es hierro uno? Recordad que la comunicación es esencial. Si hablamos, ganaremos. ¿Para qué se burlan? Ustedes llevan jugando como 10 años y son más malos que la cresta. ¿Perdón? No quedan cargas. ¿Ya estamos troleando? Están troleando, claro, los están cargando dos desconocidos. Y ando y una kill ustedes, están igual que yo. No quedan cargas. Chacho, terrible. ¿Cómo voy a ir Phantom yo? No quedan cargas. Y soy duelista. Pero si no le estoy diciendo que es Phantom. No, si yo no puedo yo. Yo no puedo llevar Phantom, si es de vista. Voy a tirar un humo para que puedan pasar. Ah. Ya iré a abrir, vamos, métanse nomás, chicos. No, no abrió. El Skype siempre lo urquea. Granada. No. Mira, mate otro. Está atrás. Muerto. ¡Ay! Ese saque un clip, chicos. ¡Oh, perro! ¡Maté a tres, viejo! Los cardeos, cabros, chicos. Aprendan, respeten al viejo. Respeten al viejo. Martín, jugamos unas dos rondas más troleando. Sí, troleando, sí. Les creemos todo en el chat. Todo les creemos en el chat.
¿Me dijeron que ocupara la Phantom? No. ¿Esa es la buena? No, no sé, yo no, la peor. No sé. No quedan cargas. Por eso le pasé la peor. No, es que no es chistoso. No quedan cargas. Gracias, BJ. No, no quedan cargas. Troleamos dos rondas nomás, Martín. Ya. Estos cabros no saben jugar, ya han 10 años jugando. No quedan cargas. Gracias, Oscar, no, gracias, BJ. He muerto dos veces no menos que cargas. Sí, pero da lo mismo porque yo no sé las partes del mapa, pero he matado a 4. No quedan cargas. ¡Hay un perro, weón! Consigo la pista. Y esta cuestión es que tiraron, que mierda. Pero no tienen cosas, po. Pero no me tienen cosas, po, Martín. Son los enemigos, yo no soy yo. No, son ustedes. Son los enemigos. Se pasaron, loco. Esperen un poco. Solo queda un jugador. ¿Por qué cree que hay habilidades? Esperen un poco, es que copiar la mira que me mandaste, man. ¿Se la mando de nuevo? No, tranquilo, ahí la voy a buscar en el chat, espérame. Empezó la ronda, ¿no? ¿Me avisan? Sí. Solo me quedan unas 78 granadas. Ya, rindámonos, ¿no? Espero que sea suficiente. No, ¿no te riendas? ¿Por qué? ¿Cómo se van a rendir, chistosos? No, yo te empezó la ronda, ¿no? ¿Me avisan? Ya, si está ronda, te voy a... Ríndete, Martín. Ese código es re chistoso, weón. Ríndete, Martín. Callao, Ignacio. Ríndete, Martín. No nos podemos rendir, no nos podemos rendir, viejo. Dale, no, tranquilo. ¿Ya empezó la ronda, sí? Ahora. Oye, no compré nada encima. No queda cargado. Se ve la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya tengo muerto uno en medio, papu. Martín, cabros chicos, novatos. Sigue troleando, novatos, sigue troleando. Están asustados. Martín, recuerda que eso es Tim. Déjalo matar. Ya pasé. ¡Muerto otro! ¡Vamos por el humo! ¡Viejo, apréndanse de esa, cabros chicos! ¡Respeten al viejo! No quedan cargas. Está buena la habilidad del Brimstone para pegar a través de los humos. Sí, está buena la habilidad para pegar a través de los muros. ¡Oye! ¡Estoy cabreada! No, un problema externo. Morimos. No quedan cargas. Morimos, chacho. ¿Pero cómo murieron? Tienen que cubrir la bomba. No, yo estoy vivo, pero activaron un ulti. Queda un enemigo. Buenísimo, cabrón, chico. ¡Toma, perro! ¿Quién es el carry aquí en este mapa, loco? ¿Quién es el carry? No juega hace un año. Que no os engañe esta sonrisa. Ya, Martín, ponte el pil. Me lo tomo muy en serio. No, ya no quiero jugar mucho. Los dejé de nuevo ahí, los dejé ahí, no, ahí, ahí. No quiero jugar mucho, Ignacio. Me dijeron, voy a invitarlo al... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Al mapa, porque me lo vamos a cargar al chacho. Ahí está cargando el chacho. No quedan cargas. Ya, Martín, déjame no quedan cargas. No, ay, no sé, si no quiero jugar mucho, en serio. ¿Ya te enojaste, cabrón, vale, chico? No quedan cargas. Mañoso. No. Hay un perro allá, este loco tiró un perro. ¿Cómo? Hay un loco que tiró un perro. Sí. No, si entre dos me mataron, no me pueden bajar de uno. Ahí solo es Pep. Como hombre, da unito, da unito nomás, da uno, uno y uno. Al chacho le hicieron tremendo trate. Todo el equipo la... El Martín ya se enojó, no sé para qué me invitan a jugar si se enojan. Ah, se falta otra. Puedes mejorar. Ese loco, el poto juega súper bien. ¿Y el chamber cuándo lo mata? Aquí. Martín, viene uno atrás. Voy. Ah, pero estáis cubriendo doble. Sí. Ya sigue cubriendo doble nomás. No, el chacho tenía el spike. Sí. Voy yo. No, porque están esperando. No, yo tenía el spike. Ah. No, ustedes chingo mucho, no me vengan a echar la culpa. Quedan 30 segundos. ¿Y por qué está al otro lado del mapa, chacho? No, ese no era yo. Yo no boté el spike. Tío, último, puro ver el spike. Anda por los spike y vuelve a... Anda por los spike y vuelve a... Ando por el spike y vuelve a... No puedo. Me están esperando los dos. Solo queda un jugador. Quedan 10 segundos. Vamos, ese. ¿Ese es Martín el que está jugando ahora? Sí. A ver, vamos a ver cómo juega este cabrón, chico. Ya,
¿Sabéis por qué te pasó eso, Martín? No sé, yo no sé. Porque tenéis que apuntar en el ángulo del muro, pues no tenéis que apuntar al medio. Voy a reportar. Ahora está bien apuntar al medio porque no está bien. Chacho, ¿cómo queréis que no sepa si tengo que venir por los dos lados? No voy a reportarlo, que lo voy a... Yo les voy a enseñar a jugar esta cuestión. Bueno, yo estoy bien, sí. Mira, aprende este humo, miren. Ya, ya, chacho. ¿A quién veré primero? Cortina de humo. ¿Pero por qué me tira la carga a mí de...? Enemigo a la vista en B. Si no tiraba la carga, me mataban. Uno muerto. Ese humo lo tiro para que puedan asomarse solamente por ese punto. Entonces tengo menos margen de... No todos cubran medio, cubran derecha también. No, le pegué 104. ¡Oh! Casi lo bajo, loco. Lo dejé en nada. Eso que tiraste, Ignacio, ¿por qué lo dejaste ahí? Me reventó y me movió la mira. Porque si no tiraba la Sky me mataba. Dale. No quedan cargas. Están muertísimos. No quedan cargas. Ignacio, voy a ir Classic, voy a ir cuando maté a alguien, me dice ahí. Igual lo estoy cargando los dos. Cuando mate a Ignacio, alguien. No quedan cargas. Ignacio, ven a por el Spike. Ven con el del Spike. Dale, ah, sí, se está solo. Porque el de la Spike tiene que cubrir. Dale, chacho, lo que, Dale, nomás, dale. Tranquilo, chacho, vamos a ver. Que vayan nomás. Es para cubrir el de la Spike. Oh, me flashó el perro. No, me flashó. Oh, ándate, miércale. ¿Cómo lo hago esto? Ahí. Cortina de humo. Nah, está en las cajas campeando. No, quedé solo. Solo queda un jugador. Mira, les dijeron que estoy en medio, ¿qué te ha puesto? Rota. Esto es que van a Spike. Guardo la pipa, ¿cierto? Así. Última ronda antes del cambio. Oh, ya después nos toca DCT, se cosieron esta rata. ¿Puedo comprar una pistola además del...? Necesito armas. No. Sí, sí se puede. Mentiroso. No quedan cargas. Ah, pero yo pistola. Es que compré una que es... Mira, rara. Parece pistola de clavo. No como lo otro. Cállense, cabros, chicos, los estoy cargando. No quedan cargas. Qué suerte nomás, chacho. Pura suerte. ¡Ah! Ese tipo tiene sniper. Tiene sniper. Me jodió. Esa misma voy a hacerle a los conchos manguis cuando me toque a mí de CT. ¡Ah, por Dios! Oh, se quedó con la pistola en la cabeza. Se mamó. Los tengo. Ah, muerto. Bueno, Martín. Voy a sacar la cámara, chicos. Voy a apagar la luz porque ya me concentro. Solo queda un jugador. ¡Oh, ya vamos! Es el mejor del Valorant del mundo, perro. Number one. ¿Hace cuánto juegan ustedes, chicos? ¿Ah? ¿Hace cuánto tiempo juegan ustedes? Yo hace un mes. ¿Lo seguí yo? Oye, hemos sacado apenas tres rondas, chicos. Nos hicieron pedazos, po. Por eso hay que rendirnos. No, no hay que rendirse, po. ¿Si podemos ganarla? No, no podemos. Sí podemos. ¿Qué está haciendo esa mina con el mono ahí, el poto en la bomba? ¿Ah? La mona esa está con el poto en la bomba, ¿cómo? Porque así después... Cambiando de lado. Ah. No, es que le cuesta. Ya, ríndanse, no. ¡No rindáis! No se van a rendir, yo no me voy a rendir, papu. Yo no estoy... No, esa cuestión es de cobardes, papu, vamos. No quedan cargas. Cobardes, sí. Sí, es de cobardes, eso no se hace. Tenemos no que jugar, si ganamos las primeras tres rondas, ¿la hacemos? No. ¿Sí la hacemos? Ah, no, que se tienen poca fe, chicos. No, sí. No. Recargando. No ganaríamos. Eso dice tú, yo digo que ganamos. Bueno, Michael, ¿cómo estamos? No quedan cargas. Son re malos los tipos. DCT siempre es la ronda. DCT siempre es la más fácil, obvio. Ustedes tienen que ganar las primeras nomás. La pistol se gana. No tienen idea de juegos de shooter. Cabros chicos, mañosos, quieren todo rápido. Si no, si pierden dos rondas, se enojan. Bueno. Mejor no digo nada.
Yo tampoco. No digan nada mejor porque cómo se van a rendir en las primeras rondas. Si no tienen ese espíritu de ganador, no van a ganar. No quedan cargas. Spike colocada. Spike colocada, la defusamos, pues papu, esa es la que hay que hacer. Te va a tener que hacer una esa pistolita. ¿Sí? No quedan cargas. Con la pistolita. Uy, ya, pero ahora la ganamos, vamos, tranqui, tranqui. Oye, pero chicos, de verdad, ¿ustedes se rinden apenas pierden las primeras partidas y esto se puede dar vuelta? ¿Es un plan? No. Disparad a los malos. Porque tiene que calcular las rondas. Sí, pues, Michael, eso es, po. Eso es lo que te digo, Michael. Si tú ganáis la pistola, es lo mismo que en el counter. Ganáis la pistola y tenéis la opción de ganar después todas las otras rondas. Estos no, cabros porque... se quieren rendir al principio. No, porque si llegamos no, a una más... No ganan una más que no tenemos posibilidades. No importa, pero si hubiéramos ganado la primera, si hubieran, pues escúchame, ustedes se rindieron, se querían rendir antes de empezar y habíamos sacado tres rondas al principio. No quedan cargas. ¿Cómo van a hacer eso? No quedan cargas. ¡Humo va! Tendríamos que hacer una racha hasta la ronda 1. Y no podemos hacer eso. Exacto. Ahí hay uno muerto, papu, vamos, tranquilos, cabros. Spike plantado. Mira, ¿viste que se puede o no? Mata a dos. Ahí tenemos otro más, papu. Yo también maté a dos, vamos, se puede esto. Ahí está, está a la derecha, chicos. Pero no todo el rato va. Ah, qué rata jugar con. Defúsala, defúsala. No, que no defuse, que no defuse, que no defuse. No, que no defuse. No puede defusar si la reina tiene el ojo, chacho. No. Casi. Bueno. ¿Viste que se puede ganar o no? Porque el cabro tiene mentalidad de que la puede ganar, co. Perdimos. Ah, no, ganamos. Ahí, eso, papu. Eso, ay, usted es negativo. Dios, los cabros, chicos, negativos. Cristian y Javier, por favor. Mi papá está al lado mío. Ya, pues, Cristian, pero ¿cómo se van a estar rindiendo? Yo juego Counter hace carrera de 10 años. Yo sé cómo funciona esto. Nadie se rinde, hay una cuestión que se llama... Papu, hay una cosa que se llama... Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero te podéis dar vuelta a las partidas. No quedan cargas. Comeback, creo que se llama. Comeback. No quedan cargas. Se llama... No quedan cargas. Ustedes no cachan nada, recién nacieron hace 7 años. No quedan cargas. No. Pero no hace más años. Cuando ustedes todavía no nacían, yo ya me estaba dando vuelta a las partidas en Counter, viejo. Nos sacaban, de repente nos ganaban 14-1 y las dábamos vuelta igual. Chacho, ¿eso de qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, pues, papu, la experiencia. Mike Tyson es Mike Tyson porque el entrenador que tenía era buenísimo. No es porque nació y era Mike Tyson y venía con eso en la sangre. Un tipo le metió en la cabeza que se puede ganar aunque sea más malo que el otro tipo. Un enemigo. Oh, Martín me mató a tres. Si le hubieran dicho, no, Mike Tyson, viene un tipo más alto que tú, te va a dar una paliza. El tipo hubiera perdido todo el rato, todo siempre en su vida. Arma aquí. Dale, uno a uno, más, dale. A trolear. Trolear, eso. Armati. Trolear. Me cargando. Fuera. Bueno, Ignacio, te hiciste un ace, voy subiendo a chicha buena. No importa, que me superen, esa es la idea, que maten más, po. Si ustedes juegan como hace 3. Dale, van a hacer. 12. Ey, no siete, ese. No quedan cargas. Ey, no llevo 12. Yo no juego más con ustedes, lo que voy a buscar gente que quiera ganar. Ah. Ya. No quedan cargas. Come back. Sí, eso. Come back is real. Así decían en el counter cuando estáis dando vuelta a la partida. Pasa de green. ¡Oh! Van todos B. No lo que, chacho, no lo que. Bienvenidos a mi mundo. Spike plantada. Bueno. La reina medio. A la mierda, le estaba campeando ahí el perro. Solo queda un jugador. Y naciste como que tenía una atrás tuya. Te van. Buena, ¿viste? ¿Cuántas rondas tienen que sacar ellos para que perdamos? Ya perdimos. No, dos más. Ya viste, no hemos perdido entonces. Chacho, es imposible.
¿Qué es imposible? ¿Qué saben ustedes? Hoy hubieran visto las partidas que damos vuelta nosotros, loco, ¿no? Cabros, chicos, mañosos. Quedan todo instantáneo. Si no están ganando 20-0, no, no ganan. No quedan cargas. Pónganle buena, concéntrense si vamos a ganar, ¿no? No quedan cargas. Yo soy tijera, si ellos papel. Esto no se ponga ahí, lo van a matar. Pasaron, pasaron B, pasaron A, pasaron A. Yo, pero cubre, muchacho, está ahí al lado. Ese murió y revivió, papu. Ah, la mierda, le murió y revivió. ¿Cómo lo hizo, perro? Habilidad de reina. Ah, la hizo, me la hizo, lo había matado. Reina igual, yo no puedo mal reina. Vamos, mátelo, eso. Buena, Ignacio, vamos, vamos, viejo. Buena, Cayo. Ya la ganaron, vamos, les queda uno solo. Le quité vida, le quité vida. Buenísima, Cayo, buenísima. Buena, cabro, buena, buena. ¿Viste? ¿Viste que se puede? Ay, Dios mío. Repórtenme, porfa. Elegir armas es algo tan personal. Cada reportad, entonces. Reportado, reportado, reportado. Martín, repórtalo. No quedan cargas. Al Skype. ¿Al Skype? Sabotaje al equipo. Sabotaje al equipo, abandono de partida y... No. Y comportamiento irrespetuoso. No quedan cargas. Que perdimos, dicen los cabros. Repórtelo por lo que dijo. Oye, ¿cómo se tira el ultra? El ultra. No lo tira ahora, no lo tira ahora. Es que lo quiero tirar por ahora, si yo sé cómo tirar esta porquería, pero necesito saber cómo se hacía. Tienes que tenerlo acá con la X. Os sigo la pista. ¡Que se abra el cielo! Ya les tiré un ultra ahí en el site. No mató a nadie, no mató a nadie. A la casa, perro. Defusen, defusen, defusen. Defusen, defusen. ¿Cómo se defusa esta porquería? No quedan cargas. Con el 4, muchacho. Con el 4, vale la cresta. Le salen toda la pantalla. No quedan cargas. Exacto. ¿Viste que pueden ganar, loco? ¿Viste? ¿No? ¿Viste o no? Son unos. ¡Ay! X cuando planten. Ya la X, ahí la tiré. Ahí caché, se me había olvidado. No quedan cargas. Si ganamos, me voy a burlar de ustedes toda la vida, perros. Ya, ok. No voy a jugar más con ustedes, cabros, son muy mañosos. No juego con cabros chicos mañosos. Chacho. Última vez que juego con ustedes, ¿no? Si están, chacho, se pusieron empezado, ya, chavo, no, chavo, no, 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 chavo, chavo. Les voy a responder igual que ustedes me responden a mí, dale nada más. No juego más con ustedes dos. No os cortéis. ¿Tú crees que me siento bien que si me vas y me decís malo? Pero si están jugando como el Loli porque dicen que van a perder, ¿cómo no les voy a decir que son malos? Chacho, eso es ser malo. Chacho, ¿tú crees que a mí me importa tener radiante? Ah, sabéis que me salgo, chavo, me largo. O sea, ¿para qué me dicen juguemos si van a andar así, chavo? Qué paja, loco. Yo no juego más con estos cabros, chicos. Se pusieron muy mañosos. Papu, no podís tirarte a perder, loco, porque vais perdiendo dos rondas en Valorant, loco. Yo no juego. Primera vez que juego y la primera mitad estaba carriendo. Y con, pucha, si tenés, sacaste tres rondas, que los otros tipos no te saquen más de tres rondas la próxima. Qué miércale, loco. Ahí para afuera tú, baneado más encima. Ya me largo, chicos, que les vaya bien. Me voy a jugar Warzone más tarde. No juego más con estos cabros, chicos, por mañoso. No puede ser que todo el rato estén tirándose para abajo, man. Son súper buenos y están ahí. ¿Cómo se llama? Si tú te. Chicos, esta cuestión es número. Son números en los shooters cuando son como el counter. En el counter, por ejemplo, el mejor de 30. ¿Ya? Listo, el mejor de 30. Si tú sacáis 6 rondas, puedes darlo vuelta. Si tú sacáis una ronda, aunque sea una ronda de terro, tú podéis dar vuelta. Si no permitís que los tipos te saquen más de una ronda de terro, después cuando te toca a ti ST, no te ganan. Así de fácil. Tú tenés que jugar mejor que ellos la próxima. Si te cubren bien, tú podís cubrir mejor, loco. Esto funciona así. De terro te cuesta sacar más las rondas porque obviamente el juego está para que tú cubras. Y se te hace más fácil cubrir. No, chicos, si yo no quiero hablar mal de los cabros, yo les estoy diciendo que
tienen que ser con, tienen que tener una mentalidad más positiva a la hora de jugar. No pueden estar todo el rato, les estoy diciendo, podemos ganar, no, imposible, vamos a perder. No pueden estar todo el rato así. Yo les estoy diciendo, si yo llevo mucho más tiempo jugando que ellos, me importa un loli si son mejores que yo en habilidad, pero en conocimiento de los juegos, yo obviamente tengo más experiencia, juego hace mucho más tiempo. No puede ser posible que se estén tirando para abajo. Son capaces de matarse a un se pueden hacer un ace. El Ignacio se acaba de mandar un ace. ¿Cómo no vaya a ser capaz de darle vuelta a la partida? Estar jugando así, mejor no juego. No sé para qué me dicen que juguemos. ¿Me entienden o no? Y no me importa que sean cabros chicos. Me da rabia que sean así. Me carga la mentalidad esa. Tienen que ser más creerse más el cuento. Se acaban de mandar un ace y después andan diciendo que no van a ganar. Viejo, no te podés tirar la partida a rendir todo el rato. Ya, me voy, chao, chicos. No es complicado el Valorant, chicos. No es complicado, igual que todos los juegos. Si tú tenés la mente ahí para ganar, la podías hacer. Aparte que estos juegos son más fáciles que el Warzone. Esta cuestión es 5 contra 5. Todos tienen las mismas habilidades casi. Pero si les estoy diciendo, ellos saben, ellos juegan de antes, les estoy diciendo que no sean tan negativos. ¿Cómo se van a tirar? Estaban tirando la opción para rendirse, no pueden tirar la opción para rendirse, aparte que estaban respondiendo mal todo el rato. Les estoy diciendo malos de broma, no es que sean malos, los estoy leseando porque les estaba cargando al principio. Nada más que por eso era molestarlos, pero no es decirlo en serio que son malos. Ya chicos, nos vemos en la noche, cuídense. Chau.